Mi alma bonita, sonreír y abrazar son lenguajes universales. Ofrece tu sonrisa y tu abrazo a los demás y te estarás sonriendo y abrazando a ti mismo. Recuerda que lo que das, te construye. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, no sufres el cambio, sino la resistencia a él. Tus pensamientos no te definen, tus acciones sí. Nunca olvides que la gente no te hace cosas, la gente hace cosas, y la vida no te quita cosas, te libera de ellas. No sufras por la gente que critica, ellos sencillamente están proyectando en ti sus carencias. Que un mal momento no opaque el resto del día, pues quien no camina no se cae, quien caminó y cayó ganó en valor. Recuerda que el que nada espera, lo tiene todo y el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Las energías angelicales se hacen presente muy fuertemente y te dicen: Hijo mío, la mejor forma de empezar es simplemente empezar, imperfecto, con errores, tropiezos, sin experiencia, dando pasos hacia adelante. En el camino irás aprendiendo e irás perfeccionando lo que haces. No importa que no sepas cómo hacerlo, mientras sepas que lo harás. Tener una mente perfeccionista y querer todo perfecto para iniciar es un obstáculo para tus metas. Empieza como puedas, pero empieza. Arcángel Uriel te trae el consejo del día y te dice: Querido mío, recuerda que los demás son tu espejo y tú eres un espejo para ellos. Lo sensato, ético y espiritual es corregir en ti lo que no te gusta de los demás. Déjalos que juzguen, déjalos que te malinterpreten, déjalos que hablen de ti. Sus opiniones no son tu problema, mantente amable y auténtico, sin importar lo que hagan o digan. Nunca dudes de lo que vales, solo sigue brillando como lo haces siempre. Tus guías espirituales te dicen amorosamente: Hijo mío, el universo responde a tu frecuencia. No reconoce tus deseos personales o necesidades. Solo comprende la frecuencia con la que estás vibrando. Si estás vibrando en la frecuencia del miedo, la culpa o la vergüenza, atraerás cosas con una vibración similar. Si estás vibrando en la frecuencia del amor, alegría y abundancia, atraerás cosas que respalden esa frecuencia. Es algo así como sintonizar la música que quieres escuchar, tienes que sintonizar con la energía que quieres manifestar en tu vida. Cambia tu mentalidad, cambiará tu vida. Mi alma bonita, para realizar un cambio duradero primero eleva tus criterios, cambia tus creencias limitadoras y cambia tu estrategia, siempre pensando en el bien de todos y en el de tu entorno. Recibe ahora el decreto del día que llega de las energías del Arcángel Uriel, dice así: Estoy listo para dejar ir lo que ya no me sirve para evolucionar hacia lo que quiero ser. Estoy entrando en una etapa de gran crecimiento y expansión para mí. Gracias, gracias, gracias. Estoy listo para dejar ir lo que ya no me sirve para evolucionar hacia lo que quiero ser. Estoy entrando en una etapa de gran crecimiento y expansión para mí. Gracias, gracias, gracias. Estoy listo para dejar ir lo que ya no me sirve para evolucionar hacia lo que quiero ser. Estoy entrando en una etapa de gran crecimiento y expansión para mí. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, llegó el tiempo de preocuparte por ti, por tu bienestar, hacer cosas que te llenen el alma, estar con personas que realmente te aprecien y te valoren, llegó el tiempo de ser feliz. Tu ángel de la guarda se hace presente en este mensaje divino y te dice sabiamente: Querido mío, no eres para todos. El mundo está lleno de personas que, sin importar lo que hagas, no le agradarás. Pero también estará lleno de personas que te amarán. Esa es tu gente. No eres para todos y eso está bien. Habla con la gente que sí quiera escucharte.
que les importes, que te busquen. No pierdas tu tiempo tratando de convencer a alguien de tu valor. No los obligues a caminar a tu lado y a seguir tu camino. No eres para ellos, ni ellos son para ti. Mi alma bonita, pasa más tiempo contigo, no alimentes tus miedos e ignora a la gente negativa. Nunca dejes de aprender y siempre ve dejando en tu camino mucho bien para los demás y por favor no desperdicies tu tiempo. Aprende a dejar ir de una vez en amor y en paz todo lo que no te suma, libérate de todo lo que te pesa. Arcángel Uriel te trae el número mágico y vibracional del día, el 1010, un poderoso número maestro o espejo. Estás tomando el camino correcto, si estás empezando un nuevo trabajo, ten por seguro que los ángeles te han puesto en ese camino, pues es el mejor para ti. En este tiempo es mucho lo que estás creciendo en todo sentido. La vida te va a premiar grandemente por tu enfoque y dedicación hacia lo positivo. Puedes tener la seguridad y la certeza de que estás creando una linda realidad. Si no la ves aún, pues paciencia, porque muy pronto serás testigo de hermosas experiencias. No tengas miedo y toma las decisiones difíciles para seguir adelante, recordando que cuando pierdes cosas, también ganas algo nuevo. Hijo mío, cada día déjate atrapar por la esperanza y llena tu corazón de alegría. Quédate donde te inviten a pensar, te enseñen a cuestionarte y te acompañen al reconstruirte. Te amamos mucho. Agradezco mucho tu presencia y tu apoyo constante. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus familiares, amigos y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas, ya que la mayoría está librando batallas y circunstancias personales que no le cuentan a nadie. No olvides dejar comentarios hermosos, llenos de amor, empatía y compasión, pues un comentario tuyo podría hacer la diferencia en la vida de alguien. Que los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos te bendigan y te protejan siempre. Nos vemos muy pronto en otra canalización divina. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.